Las obras sobre la carrera 31 Avenida Capitán Franco iniciaron en diciembre de 2019 con una inversión de más de 5 mil millones de pesos y múltiples retrasos en su ejecución. Después de todos los inconvenientes, parece que por fin estará a disposición de los urraeños. Ya la podemos ir eh, utilizando eh, de una manera pues, eh, prudente, eh, de una manera, um, no sé, con, con cuidado de, de, del espacio eh, y tratando de no generar pues como como accidentalidades o, o cosas es eh, de resaltar pues que la obra apenas se, se está o se concluyó en cuanto a lo contractual que era lo de la vía como tal eh, Se está haciendo un trabajo en las obras eh, adicionales que serían las jardineras eh, se tiene planteado que estas obras adicionales pueden eh, durar en su ejecución de entre 10 y 15 días ya tra también tratar de eh, de que se dé pues, la, la apertura con, con un eh, evento o algún tipo de inauguración eh, ya sea simbólica o, o de algún modo para que la gente pues pueda saber y tener el conocimiento que la pueden utilizar. Por ahora se habilitó para vehículos livianos. La recomendación es transitar con precaución, pues siguen algunos elementos de construcción y trabajadores en la vía que terminan las obras complementarias del proyecto de pavimentación. Solicitamos que cuando se use, se use eh, a una velocidad moderada. Recordar que la velocidad en lo urbano es de 30 km por hora. Entonces, uh, us usarlo con cuidado debido a que como no se tiene ya el hábito de uso, entonces puede generar algún tipo de accidente como tal. Entonces, para evitar y, y protegerse pues, uno mismo y a todas las personas que circunden. La carrera 31 sigue siendo el principal eje vial de ingreso al municipio. Por eso el llamado a respetar los sentidos viales, la velocidad prudente, no más de 30 km por hora, mientras se finalizan los trabajos que se adelantan para evitar daños. Los vehículos pesados deben esperar algunos días más para poder transitar por esta vía.